Hola, hola, te saluda Luis Enrique y en el vídeo de hoy nos vamos a hacer una serie de problemas en chess.com. Ahora empiezo del inicio. Una vez entren a chess.com aquí, vamos a ver, para que entren. Entramos en la página chess.com, vamos a problemas, serie de problemas. Y aquí nos vamos a dar serie supervivencia. Voy a hacer una supervivencia, la voy a intentar de hacer suave y voy a ir explicando los primeros ejercicios, más que nada para que entrenen un poco también ustedes a la vez que yo voy explicando. ¿Sí? El objetivo no es que yo rompa el récord, que son 60. El objetivo más que nada es hacer 30 o 40 ejercicios y que ustedes practiquen táctica conmigo. A ver, primer ejercicio, el blanco nos come el peón. Este es el peón negro, como ven en el tablero, tiene las letras aquí debajo y los números, o sea, el peón negro va hacia allá. Opción evidente. El negro no parece que tenga nada más, aquí hay que correr con el peón para dama. Hay que seguir corriendo con el peón para dama. Dama. Era bastante fácil, como ven. Al principio son muy fáciles los ejercicios. El blanco juega dama aquí, como ven, el alfil captura a la dama. Todo es muy fácil. Aquí pasa lo mismo, nos acaban de capturar un peón y como ven aquí, el caballo captura. Si el caballo negro captura, pues tenemos la dama que capturaría. Una pieza muy fácil también. Por eso son ejercicios de 100, 100, 100 y ahora este tiene una valoración de 209 puntos. En este, como ven, tenemos las dos torres dobladas y hay tema de mate en la primera fila. Ya que juego torre, captura y capturo con mate. El caballo cubriría la casilla de escape. Aquí, como ven, rápidamente nos damos cuenta que tenemos una maquinita montada, que es con la dama y con el alfil. Por lo que dama aquí, mate en uno. Aquí nuevamente nos damos cuenta también que esta torre ocupa toda esta tercera fila y el rey no puede escapar ni por aquí, por aquí. Aquí está la torre, aquí está el peón, por lo que haciendo un jaque sería mate, o sea, el rey está ahí en la posición de ahogado. En este otro ejercicio, como ven, siempre hay que darse cuenta de estos detalles. Aquí tenemos la diagonal de aquí. Marca, bueno, solo con mi dama aquí sería la jugada. Y con la dama aquí estaba haciendo jaque al rey y estaba capturando el alfil. Era una jugada de doble. Aquí nuevamente tenemos la torre. Como ven, el alfil está indefenso por medio, o sea que es muy fácil. Corre por alfil. Y ahora hemos ganado una pieza, pero bueno, estamos parejos de piezas aquí, o sea, ahora se habría que hacer otra jugada de remate. Jugadas hacemos para rematar o para ganar otra pieza. La pieza obviamente está suelta. Un jaque doble y ganamos pieza. Perfecto. El siguiente ejercicio, como ven, nos acaban de regalar una torre aquí. Estamos capturando la torre, la casilla. Pero, a ver, a veces hay que mirar porque en estos ejercicios a veces nos ponen trampitas. O sea, si nos comemos la torre, estaríamos con una pieza de menos porque tiene torre y alfil de ventaja. Sin embargo, aquí hay otra jugada más fuerte que es caballo por peón y haríamos un doble al rey y a la dama. Y ahora capturamos. Capturamos. Entonces sí que ganaríamos, tendríamos ventaja. Aquí nos acaban de comer el peón de B7 y ahora nos están capturando la torre. Están capturando la torre y nos están capturando el caballo. Estas dos piezas. Claro, ¿qué jugada podremos hacer con blancas? Bueno, el caballo no nos están capturando porque tenemos el alfil. El alfil defendería el caballo. ¿Qué jugada podemos hacer con negras para al menos defender la torre? Si movemos la torre, no ganaríamos nada. Sin embargo, nos encontramos en esta jugada fuerte. Sí. Defendíamos la torre, bueno, la dama estaba encerrada. Aquí nuevamente volvemos a tener temas por esta diagonal. Tenemos este alfil, el rey, la dama que hace jaque. La dama jaque, capturamos el alfil. Como ven, ya los ejercicios empiezan a ir subiendo de nivel, ya van por nivel de 680. Siguiente ejercicio, nos proponen comernos, o sea, nos están comiendo la dama ahora mismo, capturando la dama, y si capturamos, pues nos capturan de caballo. Aquí nos damos cuenta también, siempre hay que buscar, en esta serie de problemas, siempre hay que buscar el tema táctico. ¿De dónde está la táctica? Como ven, aquí está clavado el peón, no puede mover el peón. Por lo que una jugada como caballo por peón no podría capturar porque estaba clavado. Entonces a la siguiente,
capturamos. Nuevamente nos vamos aquí, nos quieren matar el alfil. Y aquí, entrada, ya veo que por aquí hay. Y dama aquí, hay una posible clavada con el caballo de G6. Vamos a ver si no hay otra jugada más fuerte. Incluso si pongo mi dama aquí, ya está la jugada. Si pongo mi dama aquí, el peón no puede. Si peón por alfil, dama sería, seguiría damos dama por caballo. Tiene que mover su rey. No, de hecho, no puede mover el rey porque el alfil. Sí que podría mover. Sería. A ver. Estoy casi seguro que es dama aquí. A ver. Si no hay nada mejor. Tiene toda la pinta que es dama aquí. A ver si no hay nada mejor. No hay nada. Es dama aquí. Dama por. Bueno, tenía que mover su rey, entonces entraba la torre a la séptima. Era lo que es así en este ejercicio. Pues lo miramos. Ahora aquí vuelvo a jugar. Estamos por 791. Ejercicio número 13. El blanco acaba de jugar, ¿no? Porque va a jugar al negro. Caballo aquí gratis. Caballo gratis. Fácil. Y aquí nuevamente nos damos cuenta enseguida que hay un tema por esta diagonal. O sea, haríamos el peón con jaque y hay un tema por esa diagonal. Primero miramos que sea efectivo, ¿no? O sea, peón jaque, él juega a su rey, yo capturo el alfil. Y si capturan la dama, pues capturo la dama del blanco. Y ganaríamos una pieza, ¿no? Obviamente esa jugada. Esta. Con la dama capturamos la dama. Nuevamente aquí a ver qué tema hay. Estamos capturando este alfil que está defendido por caballo y por dama. Y donde hay algún tema más por la diagonal, por la columna, por las columnas. Y aquí nos encontramos en esta diagonal. Y aquí clavamos la dama. Por supuesto, si capturaba, comíamos con alfil. Seguido de esta, capturando la dama. Ahora le toca jugar las negras aquí. Este peón, como ven, este peón defiende esta torre. Ya no puede capturar porque está defendido. Y el rey está en una posición de ahogado aquí, porque el rey blanco. Fijamos, el rey blanco no puede jugar aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Está atrapado. Por lo que solo con un jaque ya ganaríamos. Y sería alfil aquí. Y ahora, pregunta. Estoy capturando la torre y él retoma con su torre. Yo capturo. Pero esto no me vale. Aquí hay una trampa. Porque si yo capturo la torre, la primera, él captura, yo capturo, hay un tema de dama abajo mate, me están haciendo mate a mí. Pero el blanco también tiene un tema, que es prescindible el tema que está en la octava fila. Y el blanco que tiene un tema que sería dama por torre, torre por mate. Por la debilidad de la octava fila ganamos. Siguiente ejercicio. Le toca jugar a las negras. Nuevamente vemos la diagonal. Nuevamente con un jaque simple y dama por caballo. Temas aquí, nos acaban de comer. Estamos capturando la dama. Estamos capturando la dama. Y nos están capturando nuestra dama también. Damos el captura a nuestra dama. Entonces aquí simplemente hay que calcular. Juega el negro, torre por dama. El blanco me hace torre por dama. Uy, pero ahora me doy cuenta que tengo torre por torre y después hago peón por dama y me quedo con una torre de ventaja, ¿no? Esta jugada simple, ya. Haría la victoria. Siguiente, de momento llevamos 20. Seguimos. Ahora aquí nos damos cuenta que ahí puede haber un tema por esta diagonal. Pero por desgracia no tenemos ahora mismo, no tenemos un alfil blanco ni nada que pudiera hacer la clavada. Solo tenemos una dama. Entonces aquí. Bueno, y aquí el nivel es 1121, pero ya se pone un pelín más difícil porque hay que calcular varias jugadas. Aquí dijéramos, por esta diagonal, que es lo primero que saltaba a la vista, no tenemos nada. Después tenemos un dama jaque. Aquí, pero este alfil nos evita que hagamos dama jaque. Y entonces ya aquí sí que nos saltan las alarmas y nos dicen dónde hay el tema táctico, ¿no? Y la jugada es torre por alfil, torre por, pues jaque. Estamos capturando la torre. Torre. Bueno, ya se van poniendo un poco más difíciles, un poco más difíciles. Aquí ahora le toca jugar a las blancas.
El peón está coronando. Dos casillas a coronar, pero la torre, como ven, ha evitado que el peón corone. La opción para que el peón pueda coronar sería bloquearlo. O sea, sería poder, cómo nuestra torre podría llegar a bloquear esta columna. Sin que nos capturen la torre, por supuesto. La jugada sería jaque, torre aquí. Y ahora el peón corona y nadie se lo impide. Me están haciendo caballo jaque. El negro, por supuesto, estaba ganando haciendo jaque y dama. Pero ahora no están haciendo jaque. Y ahora todo pasa por dónde jugamos. Tenemos la jugada. Jugada. De hecho, si rey aquí, nos harían caballo jaque y caballo por peón. Si vienes con rey aquí, caballo jaque. Y estaría cayendo este peoncito de aquí. Si hacemos, aquí hay que empezar a calcular un poquitín. Si el rey este viene aquí, pues simplemente quizás nos podrían hacer que el rey viene aquí. Simplemente nos podrían hacer rey aquí quizás. Creo que no ganamos la posición. Peón jaque, vamos a la esquina y no ganamos. La jugada lógica, por supuesto, la otra que nos queda es esta. Por descarte, tenemos tres jugadas aquí. Podemos jugar con el rey aquí, con el rey aquí, con el rey aquí. Rey aquí ya lo descartamos por caballo jaque y nos gana, por lo que rey aquí parece la jugada lógica, amenazando peón jaque, coronando la siguiente. Que haga caballo por peón antes, peón por y dama. Dama, y aquí ya ganaríamos ya. Ejercicio número 23. Entonces, vayan haciendo ejercicios. Esto es muy útil, ir haciéndolo cada día, estas sesiones. Y cuando vean que ya es muy difícil, pues paran. O bueno, cuando cometan tres errores. Aquí juega el negro. Ahora, como ven, el rey blanco está a esta jugada, a esta casilla no puede ir porque está el caballo, a esta casilla no puede ir porque está el peón, a esta casilla no puede ir porque está el caballo, y el rey blanco solo le quedaría esta casilla de aquí. Es la única casilla que puede mover el rey blanco. Por lo que tiene la pinta que podemos hacer mate o que podemos hacer, por ejemplo, mate. Pensando en mate sería quizás rey aquí, jaque. Pero como ven, el mate es un poco difícil. Jaque y caballo es un poco difícil el mate. Nos damos cuenta que el mate no es posible. Entonces, con el caballo sí que podemos buscar temas de un doble sobre esta torre. El primer jaque, que esta jugada es muy fácil de ver. Y ahora la siguiente. Si él iba con el rey aquí, o sea, si hubiera llevado el rey a esta casilla, si hubiera jugado antes el rey a esta casilla, pues el caballo saltaba aquí. El caballo saltaba aquí y hacía doble. Pero como ha llevado rey hasta casi, entonces hacemos el doble aquí. Y capturamos la torre. Siguiente, vamos por el ejercicio 24. Ya vamos por un nivel de 1324 puntos. Nuevamente, aquí nos damos cuenta. Detalles que nos vemos en la posición. La torre, una pieza colgante, o sea, nadie la defiende. Te das cuenta que hay una diagonal aquí. Que podría haber alguna jugada de ataque doble contra la torre. Y entonces nos damos cuenta que si colocamos nuestra dama aquí, amenazaríamos la torre y estaríamos amenazando también el mate en la casilla F7. Bueno, jaque y dama G8 mate, dama F8 mate después. Por lo que la jugada aquí evidente es torre aquí. Defiende el mate, entonces activamos la torre. Nuevamente, ahora juega el negro. Lo primero que nos salta a la vista es la primera fila. Que el rey puede estar débil en la primera fila. Luego hay una diagonal aquí contra que el rey, ¿no? Porque el rey saldrá H2 cuando contra un posible jaque. Y luego hay que buscar a ver si tenemos algún golpe táctico aquí que nos dé la victoria rápida. Buscamos siempre los jaques, hay que mirarlos primero. Hacemos torre jaque. Se juega rey F2. Dama jaque aquí en. Le haríamos la jugada primero. Torre jaque, rey F2, dama jaque aquí en E3, se cubre de torre, porque no tiene otra jugada más, se cubriría de torre, y entonces habría que ir a ganar esa torre de aquí, porque nada más no se cubre siendo un jaque, habría que quitar el rey, capturando la torre. Como ven, ya aquí hay que calcular un poco más. El peón este, porque estamos haciendo dama por torre. El peón podría hacernos jaque para que no nos comiéramos la torre tan fácilmente.
rey por peón. Seguimos amenazando G5, el rey no se puede quitar la clavada. Bueno, ahora lo van a ver en la práctica. A ver, vamos a ver. La jugada es esta, parece. Jaque. Y ahora la jugada es este jaque aquí. Se cubre de torre, ¿ves? Es lo que decíamos. Esta amenazando la torre. Si él hubiese jugado rey aquí, era otra posible jugada. Bueno, de ahora lo vamos a comprobar después, justo cuando se acabe este ejercicio. Aquí tenemos que hacer rey por peón. Pero no se podía quitar la clavada. Este ejercicio de aquí. Deja verlo, no sé. Creo que no me deja verlo. Una vez pasado no me deja verlo. Bueno, el siguiente ejercicio. Estamos aquí. Ya vamos por el nivel de 1444. Bueno, hasta ahora, hasta aquí es fácil. Más o menos vamos analizando los ejercicios y nos damos cuenta de los detalles. Aquí ahora toca jugar al negro. Detalles que podemos ver en esta posición. La diagonal de un alfil aquí. Darle provecho. Tenemos la columna de la torre también que podemos sacarle provecho. La dama contra el peón de 5. Respuesta a las flechas, me doy cuenta que no pueden quitar. Y aquí, bueno, esta jugada. Torre por caballo. Si hago torre por caballo, me come el alfil. Y siempre es bueno cambiar dos piezas por una torre, ¿verdad que sí? Pues esta. He cambiado torre por caballo alfil, que esto está muy bien. Siguiente ejercicio. Nos damos cuenta que hay esta pieza que de momento está suelta. Pero él me está capturando el alfil y me está capturando el caballo. Pues aquí, ¿cómo haríamos? Si hago yo caballo por caballo. Si hago alfil por, haría caballo por alfil y me está capturando la torre también. Le da tiempo a quitar su torre. Si hago yo caballo por caballo primero, él me puede hacer alfil por alfil. Y le hago alfil caballo por alfil y gano una pieza, ¿no? Una pieza así de esta manera, entonces. Hemos ganado una pieza. Ahora seguimos con esta jugada. La pieza está defendida. Siguiente. Aquí nos han clavado la torre. Ya como la torre está clavada por aquí. O sea que no podemos jugar con la torre, pero la torre sí que domina la columna F. Y nos están haciendo dama también. O sea que o reaccionamos ahora o perdemos la partida. Buscamos jaques. Jaques aquí no puedes. Aquí no es posible porque está la torre. Queda este jaque y no nos queda nada más. Pero tenemos otra jugada. O sea, aquí forzado esta jugada de jaque. Y ahora maten una que sería esta jugada. Vamos por el ejercicio 29. Vamos por 1577. Lo normal, yo normalmente llego hasta el ejercicio 40 sin mucha dificultad. A partir del 40 ya empiezan a ser un poco más. O sea, ya me lleva un poco más de tiempo, hay que pensar. Y a partir del 50 ya verdaderamente son ejercicios ya bastante fuertes, ya a un nivel bastante alto. Entre el 40 y el 50 hay que pensar un poquitín. Llegamos al siguiente. Turno de las blancas. Nos damos cuenta que esta pieza aquí está tocada, está con la dama y con la torre, pero que él la defiende con su torre. Y a la vez nos está amenazando el alfil. A ver, nos amenaza este alfil. Este. Entonces la jugada tiene pinta de ser esta. Si quita su torre, nos capturamos el caballo. Si caballo por peón, alfil por. Ya no parece que tenga ninguna otra jugada contra esto, ¿no? Esta. Esta tiene que ser para poder defender. Ahora viene esta jugada de aquí. Tiene que capturar alfil, capturamos. Bueno, ya. Peón calidad menos. Vamos por 1646, muy bien. Ahora aquí nos damos cuenta en este ejercicio. Primer tema, la clavada. O sea, hay una clavada sobre el rey. De que este caballo de aquí no se puede mover. Y luego tiene el otro caballo que está defendiendo. Si eliminamos el caballo que defiende, si eliminamos este caballo de aquí, pues podríamos capturar el caballo que está en la casilla de 5. Y ahora aquí hay que jugar deprisa porque el blanco está amenazando peón adelante y ya defendería su caballo y no tendríamos ningún chance de contrajuego. Por suerte tenemos esta jugada. Amenazando. Aquí amenazamos alfil por caballo. Ese caballo no podía capturar porque estaba clavado antes. Por eso le ha quitado su rey. Y bueno, y ahora aquí capturamos el alfil. Siguiente jugada. Vamos allá. Aquí vemos un tema de una posible clavada por la columna D contra este caballito de aquí. Es lo primero que salta a la vista. Que no siempre lo que salta a la vista es lo que es, ¿no? Pero lo que salta a la vista. Una posible clavada.
A ver si veo algún otro tema táctico que haya, para poder, haya por aquí. Estas debilidades. Este caballo podría saltar aquí también. Ir buscando alguna cosilla. Y efectivamente acabo de localizar el tema táctico, que es un tema en la primera fila. Esta primera fila de aquí. Correcto, a ver si puedo quitar. Tengo una opción de quitar todas las flechas estas. Hago clic y quito la. Y ahora me doy cuenta, me he dado cuenta del tema táctico. Estoy capturando a la dama, la torre la defiende, pero podríamos hacer una desviación antes. Esta torre está defendiendo a la dama, pero además también la torre está defendiendo la primera fila. Por lo que aquí entonces, esta torre está sobrecargada. O sea, aquí haríamos torre jaque. No podía capturar porque perdería a la dama. De rey única, y ahora gracias a que te ha tenido como de rey, ahora hay una clavada aquí. Esta torre está clavada por aquí, por lo que cuando yo capture y captura, pierde la torre abajo. 32. Como ven, esta práctica que tengo yo de ir haciendo ejercicios, y enseguida que veo el ejercicio, casi automáticamente, bueno, cuando son fáciles es más sencillo, ¿no? Automáticamente me doy cuenta del tema. Es una costumbre, bueno, a ver, esto es una habilidad que se adquiere a través de hacer muchos y muchos y muchos ejercicios. La táctica se entrena así, de hecho, hay que hacer cientos y cientos y cientos de ejercicios de táctica, y después, ya cuando vemos las posiciones, prácticamente nos viene a la mente la jugada. Aquí nos están haciendo jaque, opción, rey, rey. O sea, las opciones que tengo, a ver, tengo rey aquí. Rey aquí y rey aquí. Son las tres opciones que tengo. No hay otra opción que no sea mover rey. Rey arriba. Esta la descartamos automáticamente porque nos hacen jaque y nos comen la torre. Aunque habría que mirar el final resultante, o sea, comeríamos el peón. Comemos el peón. La jaque, capturamos el peón, nos capturan la torre, comemos. Y tiene pinta de que este final lo ganamos. Rey aquí, voy para dama. Y este final efectivamente lo ganaríamos. Otra opción es rey aquí. Pasaría lo mismo, caballo jaque, caballo por torre, pero al final, claro, cuando caballo jaque hacemos esta y ganamos el final. Pero vamos a buscar tener atención a los recursos del blanco, porque rey aquí, por ejemplo. Rey aquí sería mala jugada, o sea, venir con nuestro rey aquí, porque nos harían este rey se movería aquí y habría mate en la casilla C7 inevitable. Por lo que rey aquí descartada, o sea, ya tenemos una jugada descartada. Esta no es posible, esta de aquí no es posible porque nos haría dama y aquí por el método de exclusión hagamos esta jugada, es única, no tenemos más. Rey aquí, jugada interesante. Si caballo jaque, si él hubiese hecho caballo jaque, nos comíamos el peón y caballo por y terminamos ganado porque tenemos dos peones pasados. Contra esta tenemos simplemente torre jaque y ya ganaríamos. Siguiente posición. Aquí rápidamente nos damos cuenta que hay una. La dama está clavada. Por lo que si yo capturo el alfil, la torre capturaría a la dama detrás. Es el primer tema que nos salta a la vista. Pero hay que tener en cuenta. Si capturamos el alfil, que no haya ninguna jugada que nos complique la partida, porque veo que puede haber un jaque aquí abajo en la última fila. La dama por alfil, jaque. Yo juego con mi rey. Y ahora él podría capturar nuestra dama. Pero aquí en este caso nuestra torre capturaría a su dama. Primer cálculo. Vamos a volver a repasarlo. Dama por alfil. Si hace peón por, pues capturamos su dama. Y aquí habríamos ganado una pieza. Perfecto. Si hago dama por alfil. Jaque. Rey aquí. Podría hacernos dama por torre. Pero en el caso de dama por torre tenemos. Primero dama por peón jaque. Y después el caballo capturaría a su dama. Excelente. Por lo que esta jugada. Está claro que es, ¿no? Claro que esta jugada. Y ahora estoy mirando otra tercera, siempre hay que tener en cuenta los recursos, al contrario, que si él captura el alfil, torre jaque aquí, muy interesante,
torre jaque. Si yo hago torre por dama, porque ya por el nivel de los ejercicios nos plantean alguna trampilla. Si hago torre por dama, pues nos pueden comer la dama y se quedaría con ventaja. Se acaba de comer la dama y nos acaba de desviar la torre. Entonces, vamos a ver si el negro no tiene nada más. O sea, como el alfil. Torre jaque, muy interesante. Y ahora el negro tendría que quitar su rey aquí. Rey aquí. Torre por torre. Dama jaque. Y capturaríamos la torre. Y aquí los ejercicios empiezan a ser un poco complicados, quizás, de seguir para ustedes. Ya que dama por alfil. Torre jaque. Rey aquí. Torre por torre, ya acabamos de ver que es mala por dama jaque y me como la torre. Y ahora vamos a ver si el blanco no tiene otra jugada más. Y el blanco estoy mirando que tiene. Este. No, no tiene jaque ni tiene nada. O sea, contra rey aquí. No, no hay jaque de dama. No hay nada, nada, nada que nos pueda complicar la partida. O sea que la jugada es dama por alfil. Contra este torre jaque tenemos esta jugada salvadora. Y aquí ahora tenemos jaque intermedio. Capturaríamos la torre. Como ven, ya empiezan a complicarse, vamos por 1800. Complicarse más que nada es que hay que calcular un poco, hay que empezar a calcular. O sea, aquí depende del nivel que tengáis, pues ya estos ejercicios pueden ser un poco difíciles para ustedes. Aquí, siguiente ejercicio, nos damos cuenta que hay un posible mate aquí abajo. Tenemos la dama y la torre apoyando el mate. Pero este caballo nos evita, está evitando el mate. Luego también tenemos un tema por la diagonal. La casilla H1 es una casilla que se llama casilla de coincidencia, porque ves, tenemos la torre, la dama, incluso el alfil también está apuntando indirectamente ahí. Peligro que no podemos tener en la posición, hay algún mate aquí abajo. Si esta torre no estuviera, pues sí que podría haber mates. Si el alfil no estuviera, pues sí que podría haber mate aquí. Podría haber un mate aquí si el alfil este no estuviera, podría haber un mate aquí. Y si la torre no estuviera, pues podría haber un mate en la primera fila. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Nos damos cuenta entonces aquí que tenemos la dama. Sí que tenemos todas las piezas atacando. Y entonces nos viene una jugada a la mente, que es torre por peón jaque. Simplemente nos queda calcular rápidamente. Digamos, rey por única, alfil por caballo jaque. El rey se quita atrás. Y nuevamente nos damos cuenta de que no podemos ir a la casilla H1 porque este caballo la defiende. Pico para desmarcar. O sea que el torre por B2 que parecía prometedor. Como ven, se libra ahí. Seguimos buscando a ver qué podríamos hacer. Torre jaque la primera en H1, pues nos haría caballo por torre. No parece que tengamos después ningún contrajuego. Y de momento el blanco nos está comiendo la torre, que es la amenaza que nos está haciendo. O sea que o quitamos la torre de aquí o podemos perder. O encontramos una maniobra para ganar. Estoy buscándola porque de momento no he encontrado nada. Son ejercicios de nivel de 1800. Y aún así a mí me cuestan también un poco. Tengo que pensar algunos. Creo que ya lo he encontrado, sería torre por peón. Más me cuesta porque a veces el cambio, a veces nos cuesta el cambio cuando cambiamos de ejercicios que son muy fáciles de hacer, o sea, son dos o tres jugadas seguidas y después pasamos ejercicios que hay que calcular y hacer alguna jugada fuerte intermedio. Pues sería torre por peón. Voy a contar desde el principio. Y para marcar, torre por peón, rey por única, alfil por peón jaque, rey abajo única. Y entonces la jugada es dama H. Digo dama 3 y estamos haciendo mate en la casilla C2. Y el mate parece que no lo puede evitar porque podría tener un jaque, pues capturamos alfil. No hay jaque ni hay nada, o sea, no tiene manera de evitar el mate. Y a esto, esto, esta jugada con mate aquí inevitable. Bueno, inevitable no, porque ahora podría mover el peón, pero teníamos dama por caballo ganando.
Sí, a partir de aquí ya los ejercicios empiezan a hacerse un poco más fuertes. O sea, haré este último ejercicio para no extender tanto el vídeo. Y después les pongo en los comentarios les pondré hasta cuánto llegué. Les pondré una captura de hasta cuánto llegué. Pero no lo haré tan largo porque de aquí empieza a ser más fuerte el ejercicio. Aquí nos hacen jaque a la primera. Opciones. Es siempre lo primero que hay que ver. Podemos cubrirnos de torre. Podemos llevar rey aquí. Rey aquí y rey arriba. Tenemos cuatro opciones disponibles en esta posición. Muchas veces en este ejercicio, descartando la jugada mala. Ah, estamos amenazando mate aquí. Estamos haciendo un mate una jugada. Muchas veces descartando una jugada que sea mala, pues ya nos vamos ahorrando opciones. Saque de opciones, vamos a ver. Vemos que tenemos esta, esta, esta y rey aquí. Cubrirnos de torre. Empezamos a descartar. Primera jugada que descartamos es rey aquí. Descartada por torre mate. El método del descarte es un método muy bueno a la hora de calcular. Segunda opción. Cubrirnos de torre. Que podría ser una opción. Pasamos la dama y estamos amenazando mate. En este caso. Marco aquí todo. Nos cubrimos de torre. Pasamos la dama. Estamos amenazando mate también. Única opción parece que tiene el negro sería torre jaque. No parece que tenga otra opción más. Porque si no hace jaque le hago mate. O le como la dama. Y ahora, si voy con el rey arriba, pues me haría dama por torre jaque. Si voy con el rey abajo, me haría dama por torre jaque. Y si voy con el rey aquí. O sea, si encontrase jaque, llevo mi rey aquí. Estoy ganando la torre, estoy ganando la dama y sigo haciendo el mate ahí abajo. Pero en ese caso él me puede hacer dama jaque, rey por torre, dama por torre jaque. Quito mi rey aquí, a ver si me puedo esquivar los jaques. Quito mi rey aquí. Me haría jaque en C1. Y si saco mi rey, pues ahora tendría dama por peón jaque. Se habría librado de todo. Vamos a volver a calcular esta jugada antes de descartarla, que no se nos haya quedado nada. Me cubro de torre. Torre jaque, pero parece una jugada bien fuerte. Torre jaque. Única venir aquí. Y ahora aquí decíamos que nos hacían dama jaque. No tenemos ninguna opción porque si nos cubrimos de torre nos come y nos hace dama E3. O sea, capturamos, captura y aquí no parece que podamos esquivar los jaques del negro. Si vamos arriba a blanco, si vamos a blanco abajo, pues nos haría jaque. Si vamos arriba a blanco, pues nos haría jaque aquí. No parece que podamos esquivar este, nos haría jaque en la diagonal. Tiene nada por peón jaque. Y sí que he encontrado una manera ahora que quizás nos puede dar la victoria, pero voy a ver si hay otra, porque tiene que haber otra más fácil. Clico aquí. O sea que de momento descarto torre aquí. Vamos a ver si encontramos otra manera. Claro, rey aquí sería la otra jugada, o rey E3. Rey E3. Y rey aquí. Y rey aquí. Podría quizás venir dama jaque. Rey aquí. ¿Cómo estamos de peones? Y quizás podría tener dama aquí y ya defendería el mate, ¿no? Vuelvo a clicar. Rey 3. Sería otra opción. Estoy mirando cómo hacen dama por peón jaque. Y aquí se nos está escapando algo, se nos está escapando algo. Se nos está escapando algo y acabo de verlo. Acabo de verlo cuando se nos está escapando. Esto para que se hagan una idea de cómo funciona la mente de cuando calculamos, ¿eh? Esta, torre jaque, rey aquí, dama jaque, se me había escapado antes, pero mi mente ahí lo encontró. Rey por y rey G3.
Y nos libramos. Estamos haciendo mate en la última fila. La verdad es que estamos haciendo mate aquí, mate aquí. Y rey aquí nos libramos porque contra dama, por peón jaque, por ejemplo. Tiramos el rey atrás. Y ahora ya él no tiene jaques posibles. Si viene con la dama a defender el mate abajo, pues este peón, peón. Y el peón casi que avanzaría solo hasta coronar. Aquí parece que es donde está la victoria. Parece que todo forzado. Esta jugada se me coló en el cálculo. Pero parece que aquí también podría... Bueno, perdón, se me coló en el cálculo, no, porque hago torre por y gano ya. Porque ya, claro. Ya había visto la otra que era un poco más difícil. Bueno, hasta aquí cortamos el vídeo. Y ya después les contaré en los comentarios hasta cuántos ejercicios hice. Para que no les quede la curiosidad. Pero para no extender el vídeo y hacerlo más largo. Chao, chao. Hasta la próxima.